Magdalena después, a los 11 años, le cambió la vida. Tuvo un accidente de coches en el sur y quedó en una silla de ruedas a partir de una lesión medular. Le cambió la vida porque, bueno, le cambió la vida en el colegio, cuando las chicas iban a bailar y ya no podía, le cambió la vida en todo, pero no se dejó vencer por eso, estudió, se recibió de psicóloga y en un momento necesitó para su vida cotidiana un ayudante. En verdad, una ayudante. Habló con una asociación de perros eh, para personas con discapacidad y a su casa llegó Molly. O sea que la historia de esta noche son dos historias, la de Magdalena y la de Molly. Viven juntas y se ayudan. ¿Qué raza es? Labradora. Labrador. Una labradora. Mi hija chiquita al labrador le decía ladrador. Ladrador, <laughs> mi vida. No, la verdad es que está, está, está entrenada, o sea, está entrenada, bueno, eh, para, para que no ladre por estar en lugares públicos o privados. Claro. Entonces... A vos a los 11 años te cambió la vida. Totalmente. Siempre. Si no tenés ganas no hablemos, pero yo quería preguntar ¿de qué te acordás del accidente? Tengo más registros de eh, lo que me han. Se me mezclan. Lagunas. ¿Se me mezclan que te contaron con lo, lo que te con lo que Claro, una mezcla que es un poco lo que pasó también. Lo que me acuerdo es un poco lo que pasó que me han contado los que, los que eh, estaban, los que estaban en mi familia. ¿Y cómo fue? Eh, veníamos de unas vacaciones de invierno, de Bariloche. Eh, y pasando por Neuquén, en esa época era un pueblito no sé si hoy ya es ciudad Plotier eh, ahí tuvimos un accidente que bueno mi papá bueno íbamos mi papá manejaba mi mamá adelante mi hermana y yo atrás tu hermana mayor o menor que vos? mayor tres años más grandes eh, y bueno y íbamos a pasar una camioneta, por lo, esa parte yo no me la cuento, la cuenta mi mamá, no me la acuerdo, eh, íbamos a pasar una camioneta, eh, se abre la camioneta, nos encontramos ruta doble mano, nos encontramos con otro auto, muerde banquín el auto, el auto da vueltas, 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 hasta no. que por suerte, por suerte va, qué no sé yo, uno nunca sabe, eh, la, lo frenan unos árboles. Y se supone... Que yo salí expulsada. Uh -huh. y ahí ¿Ah? ¿Y de ahí arrancamos. De, ¿Y después te acordás de lo que pasó del hospital? Y sí, sí, tengo, tengo recuerdos vagos, claro. pero tengo recuerdos. Tengo recuerdos. Uh -huh. Sí, tengo recuerdos vagos. Es más, me acuerdo del de momento de sentir. Eh, yo estaba, veía el auto ahí y mi, veía las botas de mi papá que salían del lado del la acompañante. Y yo me quiero incorporar, siento las piernas flotando, y mi desesperación era. Y yo gritaba, papá, papá, saquenlo, saquenlo, porque pensaba que se iba a prender fuego el auto. Bueno. Entonces, desesperada, mi mamá se acerca, me ve las, la, la, las bueno, heridas. heridas Dijo, bueno, tiene la cara lastimada nada más. Eh, y bueno, y después, gente divina que nos ayudaron, en, nos llevaron una pica a una salita, creo que era en su momento, me atendieron 100 puntos, y de ahí al hospital de Neuquén, de ahí en un taxi aéreo al hospital italiano. Y ahí te trataron. Sí, pero al estilo año 87, no con el avance de la medicina bueno, de claro. ahora. No, esto lo aclaro porque mucha gente que tiene mi misma lesión... Eh, está por ahí en, mejor y, y en, mejores sí, condiciones. en mejores condiciones que yo. ¿Qué es lo que tenés? Yo tengo una lesión medular. La médula espinal se cortó, digamos. Entonces de acá para abajo no siento ni muevo. Uh -huh. eh, y bueno, y, 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 y esto que te decía del 87 es, porque yo también tengo cosas, he tenido a lo largo de todos estos treinta y pico años, he tenido complicaciones que hoy ya la gente no la tiene. Claro. O sea, son cosas que, 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 que a, no había prevención en un montón de situaciones. Sí, sí, sí bueno, era la época. O lo, y, lo y, sé. Y, y por qué te quedó en tu cabeza la palabra irreversible? Irreversible, porque yo no sé qué médico me lo habrá dicho ni nada, pero eh, tengo el registro de que en algún momento alguien me, di, me lo debe, porque me explicaban algunas cosas en haber dicho es una lesión irreversible o lo habré escuchado que. Entonces la palabra irreversible para mí, yo no soy objetiva con la palabra irreversible. No, claro, claro. Soy objetiva con todas las palabras, con la mayoría de las palabras. Pero con irreversible no. Irreversible ¿Eh? y todavía genera. ¿Pensás una que lo dijo un médico, no un familiar ni.? No, un médico. Un uh -huh. médico, estoy casi segura. ¿Y cómo fue después retomar el colegio y toda la historia? Y fue muy bravo, porque vos pensás que, a ver, por esto que hablábamos, los tiempos de internación, yo estuve dos meses internada, dos cirugías. Después las complicaciones, me iban a dar de alta, qué fiebre, qué averiguar qué era. O sea. Todo eso. Eh, o sea, después, ¿Todo ese año estuviste con... Todo con... ese año, bueno, internada, internación domiciliaria, que hoy no, vas directo a un centro de rehabilitación. Claro. O sea, y después eh, fue volver al colegio eh, ya con 12 años. Eh, a todo esto te digo que el golpazo más grande fue, no además del golpe que me di, no, eh, Fue que yo antes del accidente yo todo lo que hacía era jugar a hockey eh, andar a caballo bail, bailes escoceses y todo eso entonces se me desmoronó la, la vida pero con 11 años no te das cuenta de tanto vivís el día a día si te pinchan si no te pinchan si te duele si no te duele entonces después el, el después a los en la adolescencia en realidad arranqué a los 13, eh, se si había que volver a operar esto y lo otro, yo veía que mis compañeritas se iban a bailar. Claro. Te juro, Jorge, que eh, los lunes ir al colegio, más de más grandes, era un dolor de panza porque era saber que. Eh, lo que ya se habían hecho el fin de semana. Claro, todo lo que claro. habían hecho el fin de semana es que yo había jugado a las cartas con mi vieja. Claro. Bueno. Que la pasaba bien, a mi modo, porque yo siempre de las situaciones trato de pasarla lo mejor posible. Uh -huh. eh, esto es lo que me enseñó. Gran parte de que la vida te cambia en un segundo es hoy estoy, hoy disfruto. No, sí. Y así me debo. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy psicóloga, escritora. Eh... ¿Estudiaste dónde? ¿En la UBA? Estudié en la Universidad de Belgrano, ah, Belgrano. porque también. Una de las cosas que yo también me tenía que fijar, eh, como en todo, es qué era lo más accesible para mí, o sea, a, no solo la parte académica, digamos, pero qué era lo más accesible para mí, eh, dónde podía dejar la yo manejo, dónde podía dejar la camioneta, cómo me podía mover. Claro. Terminás, o sea, si bien lo académico en su momento era bastante parejito. Eh, la formación de la uva no me interesaba tampoco tanto, no, no era que me moría, si no yo lo hubiera hecho igual. Sí, sí, sí. A ver, yo soy una cara dura, o sea, lo que no puedo hacer yo, llamo tú, tú me, me ayudas por favor, o sea, no no, no tengo ningún problema y además no, no siento que, que... Además, si uno lo pide con buena onda, la gente responde sí, claro, bien. Como... No, pero la gente responde bien, porque sí, hay sí. mucha gente que por ahí transmite que... La gente, no, yo tengo las mejores experiencias o por lo menos tengo una memoria constructiva. Uh -huh. ¿Y ejercés la profesión? Sí, sí, ¿Tenés sí. ¿Tienes pacientes? Sí, o... sí, ahora estoy. Siempre, a, a mí, el, yo soy bicho de, 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 de hospital, del olor, a alcohol y todo eso, porque yo creo que es a raíz de, de lo que me pasó, creo no. Yo estaba en la cama del hospital y yo sabía que en algún momento iba a ayudar a gente como. que estaba viviendo lo que me pasaba a mí, porque yo veía un montón de cosas y sabes cuál era mi pensamiento Porque yo te ahora me doy cuenta que tenía 11 años pero tenía cabeza uh -huh. porque yo decía quiero tener poder pero y me aclaraba a mí misma pero poder bien para que las cosas se hagan bien entonces eh, yo soy por eso te digo yo soy bicho de institución a mí me gusta trabajar en equipo uh -huh. con in, eh, la interdisciplina y todo eso eh, Trabajé, tuve la suerte de trabajar en lugares muy diferentes unos de otros, hospitales públicos, uh -huh. clínicas privadas. Trabajé, a mí lo que siempre me tiró es las enfermedades terminales. Wow. Sí, sí, es, es lo que mejor me aburro, si no. Qué bien. <laughs> y cada vez, bueno, menos Ahora mal. Que también exige... también te compromete mucho no es no es, una boludez, es un tema complicado es que casualmente porque me compromete te interesa me interesa si las cosas eh, las hiciera si no me aburro, es que vuelvo a decirte si no me aburro lo otro me es fácil eh, que me cuenten eh. le doy valor a todo lo que me cuentan siempre porque yo insisto a las personas con... bueno y después también una de las cosas que hago y a atender es personas con discapacidad Uh -huh. Entonces, a ver, a nosotros nos pasa lo mismo que, que les pasa a todo el mundo, o sea, sí, es, no. de, nada más que un, un poquito más complicado, uh -huh. porque, eh, no sé, una persona para venir a tal horario acá tiene que arrancar a tal hora y yo tengo que arrancar una antes. hora y pico antes, eh, y todo es mucho más complicado. Entonces, digo, atravesamos todas las mismas situaciones de la vida que cualquier otro. Pero. Con más dificultad. Con mucha más dificultad. Y uh -huh. bueno, y la sociedad a veces no la, no, no nos facilita demasiado. Uh -huh. ¿Y el bicho este cuando lo.? Y el bicho este. El bicho este es Molly. Eh, ella es Molly. ¿Molly le pusiste vos o ya venía con nombre. Vino con nombre, molécula. Ah, es por molécula, mira. Y su Molly es el... una personaje de novela. De... Molly, que era bárbaro. Además, Molly. Molly Maggie, Bloom, Molly. No, Molly. ¿no? Además, somos la pareja Molly y Maggie. A mí me dicen Maggie. Entonces, genial. Pero lo más gracioso es que el, el hermano se llama Átomo. Ah, mira. ¿De, ¿De dónde nació el Conicela? <laughs> no, <laughs> no, porque <laughs> el resto, la, 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 la otra hermana se llama Rúcula. Esa, ah, no, esa no, desvarió ya. Era para que <laughs> Era sí, otra historia. Sí. Y Molly por molécula, y, y, ¿y cómo llegaste a ella? Y mira, a mí me venían comentando de una asociación civil que, entre, que entrenaba perros de asistencia a personas con discapacidad. Después me enteré que también, una vez eh, que ya empecé a involucrarme a raíz de lo de Molly, me enteré que también eh, preparan perros para eh, chicos con... dentro del espectro autista. Ah, mira. Lo cual te digo, Jorge, he visto que hacen maravillas con los chicos. Ajá. He dicho, porque entre otras cosas también trabajé con padres de chicos con autismo. Ah, mira. Entonces, eh, hacen maravillas los procesos. Y bueno, y a raíz de eso, tuve una entrevista con la directora que me evaluó un poco. Eh, y bueno, y Molly la vienen entrenando de. A mí me la entregaron al año y medio, eh, a los 30, 60 días hace la selección. Hay todo un proceso que por ahí la gente, que, eh, que, que esta asociación Bocalan, que, que es la que la entrenó, lo, lo va a explicar mucho mejor que yo y no, <coughs> sin, no, no creo que interese a los fines de, de todo esto. Bueno, se hace un entrenamiento súper exhaustivo eh, y, y después tenemos 15 días de lo que se llama el acoplamiento, porque hay que entender el método con el que está entrenada. Hay que entender, Ajá. hay que saber manejarla, no porque ella sea difícil, sino porque uno es duro y no. no, no. ¿Y por qué? qué es lo que hay que entender del método? Y hay que entender porque es con refuerzo positivo, entonces vos tenés que entender. Ya venía con comandos, se llaman comandos, juntos, sentadas, esto. Que Como se órdenes ponga, básicas. Órdenes ¿no? básicas. Eh, eh, por ejemplo, a mí se me cae algo del piso, me lo alcanza. Aunque no te lo... sin que se lo pidas. Generalmente ya escucha el ruido y eh, puede estar redormida y si escucha el ruido viene y, y, y me vez. lo quiere alcanzar. Pero yo eh, suelo pedírselo yo y se está acostumbrado. Ya se está moldando mucho más a... Ya somos nosotras, no lo que le enseñaron, pobrecita claro. esta perra. Claro. Pero, ¿Y cuántos años tiene ahora? Y cuatro años y medio, está prácticamente. Sí, sí. ¿Y hay un tiempo en el cual va a estar con vos o puede estar con vos todo el tiempo? A los ocho años ellos se jubilan de la tarea, o sea de lo la. Los llaman atención. jubilarse. ¿sí? Jubilarse, bueno, así no lo transmitieron. Está bien, está sí. bien. Que lo cual me parece bárbaro porque es cuidar al perro, las articulaciones y todo claro. eso, bueno, como en los humanos. Eh, pero, si bien Molly pertenece a, a, a Bocalán, digamos, ellos nos dijeron que nos las dejan, o sea, que, que nos dejan al perro, pero además tampoco. ¿Y qué no te sé. cambió en la vida cotidiana? Y mira, algo tan básico como que eh, me hace más simple un montón de cosas, y eso no es nada poco para una persona claro. con, con, con discapacidad, o sea, no es poco. Eh, ¿Qué cosas, por ejemplo? Y mira. Ya te digo, porque, ejemplo, que se me caiga algo y ella me lo levante, hace que evite riesgo de caída. Sí, sí, claro. Porque me he caído de la silla por levantar algo. Sí, o sea, sí. y, y, no, y, aparte que no al obvio. No, no llego y aunque llegue, porque no, te yo llego a todos lados yo llego donde no, quiero. pero te pero, con el peso, Claro, sí, entonces claro. me he caído y todo claro, eso claro. y además, viste, los huesos hay que cuidar. Yo me muero si me tienen me, si tengo que hacer reposo en una cama me tienen que matar, o sea uh -huh. antes. Entonces. Vi que te abre la puerta también. Había abre, un video y veamos. Había un video que sí. me abre la puerta. Eh, me la cierra también en el video ese. Todavía no lo sabía hacer porque después eh, de entregármela. Mira, ahí lo tenemos. Ahí. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, sí, estaba peladita. Ahora tengo pl más plantas todavía. <laughs> Ah, me alcanza la correa, ah. me la da. Yo ahí la estaba reforzando porque se lo estaba enseñando. Al enseñarle reforzando. Pero no le das de comer todo el tiempo. No, ahora no, ya lo tiene pues incorporado Porque si no, porque en algún este momento Moli va a ser no, un, no, un perro no, de 200 pesos. No, y tengo que... Tiene comer light y todo eso. ¿Ves, <laughs> sí. ¿Ves que me abre la puerta? Sí, sí, sí. Entonces ahí... Pero como ahí se lo estaba enseñando... Eh, Está bien, le, dabas, le das un premio. Le, le, le doy el premio. Ahora ya lo hace. Por ahí... Por ahí el único premio se lo doy cuando ya termina de hacer todo lo Toda que la dice. secuencia. Y ahora lo que agregamos es que me cierro la puerta. Después me ayuda a sacarme la campera, por ejemplo. En mi caso yo igual, eh, para todo lo que está entrenada ella, ella está entrenada para discapacidades eh, más más severas que las mías. Uh -huh. eh, de hecho, sé que bajan un cierre. Eh, puede bajar un cierre claro yo la verdad que yo no lo necesito porque yo sí, 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 yo, sí, sí, yo, sí. yo lo único que hago es necesito eh, que me tire del lado derecho el, el, que me, me tironea la campera y a mí ya me llanó, claro pero ella está entrenada para eh, bajar el cierre Bien. sacar de un lado sacar del otro está entrenada que yo tampoco mucho no no porque tengo también la casa bastante adaptada ¿no? a claro. unas cosas eh, para abrir cajones, lo que sí, va a agarrar lo que ella quiere. <laughs> pero bueno, una de las cosas que quiero hacer, porque, a ver, eh, te entregan a la perra, pero no te dejan sola con la perra y que te arregles, sino que siempre hay seguimiento. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es enseñarle que yo le marque con un láser y que ella me traiga lo que yo quiera. Ah, mira, ¿y eso se sí puede hacer? E dice que sí. Ah, mira. Sí. Le, me más... Y en ese le, caso, que llega? Una persona de la organización esta y. y sí, ya, me hacen el. Sí. Y está en tu casa y le enseña está ahí. Está en mi casa y le enseña ahí, sí. sí. Y después te da pelota a vos, no solo, porque si no, si solo no, le da no, bola no, al entrenador... No, no, no. Le enseñan, pero no, no, no. Ellos vienen un ratito y laburalo todo vos el resto de la semana. Claro. 15 días solo, o el tiempo que sea, o nos vemos dentro de ¿eh? trabajar en esto. Y te cuida también, te cuida si, digo, si, si alguien hacer... te quiere hacer algo, ponele. No, ¿qué me No te no, cuida. No me cuida. No me cuidará. No, porque es más buena. Eh, además, cuando ella estaba, eso no sé si te lo había comentado con el chaleco. Eso no, qué? yo te iba a preguntar. Cuando ella está con el chaleco, ¿no se la puede tocar? No se la puede tocar, no hay que distraerla, porque ella está todo el tiempo atenta a mí. Eh, es más, yo siento una mirada que me penetra y es ella que está todo el tiempo atenta a mí. Entonces, eh, la idea es que no se la distraiga. Entonces, claro. yo por eso antes de saludar a la gente le digo, espera, que posiciono la perra. O sea, entendí que primero las perros, ya lo entendía desde antes, yo soy muy perrera. Eh, primero los perros, eh, primero se posiciona a Molly y después te saludo. Ah, mira. Sí. ¿Y si yo ahora, por ejemplo, quisiera tocarla, no me da pelota <laughs> o, me, o no me ataca? No, No, yo te diría, Jorge, por favor, no la toques. ¿Pero y qué pasaría si lo hiciera? No, ¿qué te va a atacar? no? Si es, está entrenada para que. Vos pensás que el otro día fuimos al cine, a, fui a, mi, a ver Toy Story y viste los ruidos sí. con mi sobrina. Durmió toda la película, se perdió toda la película porque durmió, o sea está entrenada para aguantar los ruidos, para ah, aguantar mirá. todo, entonces a lo que voy es más tirando a buena, a bonachona, ella no se puede enloquecer, yo la saco a hacer sus necesidades, no se puede enloquecer porque claro. me tira de la silla. Claro, claro. Entonces la idea es que sea más bien tranquila, no más que agresiva. Sí, 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 sí. Así que y, y... duerme con, duerme en el cuarto con vos. Y no ellos, adentro de la cama, pero digo, al lado. Ellos tienen un canil, están entrenados, que por ahí tiene, eh, tiene una mala connotación. El canil para estos perros, por lo pronto, tienen una muy buena connotación, que es el lugar donde ellos se meten y nadie los molesta. Uh -huh. Sobre todo para chicos con autismo, que por ahí son más intensos y de repente el perro necesita descansar un poco. Claro. Entonces Molly se va a dormir a su canil y chocho, Y no Luis. le abora a nadie. Pero yo he estado despierta, yo me quedo, viste, cuando uno escribe, se claro. queda hasta tarde, y se me ha caído algo, y Molly, yo la escuchaba roncar desde. De, y se de, despierta. De, y salía volando. Ah, puede fallar, todo puede fallar, porque yo siempre digo es un perro. Sí, sí, obvio. Pero la verdad, y, y mira que en casa está sin chaleco, es un perro, lo que sí es un perro que hace la vida normal, eh, yo le decía. A una de las chicas de, de tu producción, que si yo fuera perra, querría ser Molly por la vida que tiene. <laughs> Te juro, eh, eh, es una perra feliz. Uh -huh. Es una perra feliz. Bueno, yo procuro que todos mis perros sean felices. Sí, claro. Pero sí, claro. Molly es una perra feliz porque la verdad que eh, juega, la llevamos al campo, bueno, eh, hace, hace de todo. Pero lo que quiero aclarar es que hace una vida normal. porque claro. No, no sé, siempre aparece alguno otro que te dice son explotadores de los perros. Yo lo último que haría en mi vida ¿Pero es explotarlos. No, no estás explotando al no, perro. No, al contrario. Estás perro... ayudando el perro, no lo estás explotando. Digamos, al contrario, ¿no? nada. Pero... pero aparte fue a tu casamiento también y la vestiste ¿de sí. qué le pusiste. El, en, tengo ¿Qué una... es esa mantita que viene la pav... No es la mantita, es un guipiúr. ¿Qué quiere decir eso? El guipiúr es lo que tengo yo, hace juego con lo que tenía Molly. Ah, mirá. Tiene el peto, el peto lo tiene una amiga mía le, que fue mi diseñadora, le hizo con lo mismo de arriba. Ah, con la misma tela sí, tuya le sí. hizo a ella. Y estábamos el cura, mi marido. O sea que tu marido se casó yo... con dos, digamos, con el sí, perro y con vos. Sí, totalmente. <laughs> es que mi marido. Yo, bueno, él es instructor canino también. De otra cosa, nada que ver a esto. ¿eh? Él no sabe nada de perros de asistencia. Entonces, si no era Molly, si no existía Molly, él me iba a encajar un perro y iba a estar del lado <laughs> de él. Pero pero a lo que voy es. Eh, ¿Y a tu esposo le da pelota o no? Eh, sí, mientras él le diga los comandos que le tiene que decir, debería darle eh, bolilla. Es más, si vos la querés sacar a. Un, le hacer los comandos para le decir las cosas y debería. Pero, por ejemplo, Molly está entrenada para que si se cae algo, me la alcanza a mí, aunque se le caiga a él. Claro. La asistencia es a mí. Claro, claro. claro. La asistencia es a mí. La correa me la alcanza a ella, yo me la... Claro, vos sos la referencia de la perna. Yo soy o sea, la no, referencia. Está bien. Eh, es, por ejemplo, uno de los comandos es llevar, trae yo le digo a Molly llevar y vos le decís trae y te te lleva algo pero la referencia soy yo uh -huh. o sea ¿Te, ¿te hubieras imaginado alguna vez que tu vida iba a ser así así como de, mira mi vida es tan, tan distinta cómo soy cómo soy eh, nunca pensé mucho en el futuro sabía que iba a tener una vida buena porque uh -huh. de, dependía de mí, o sea, sabía que lo, que iba a tener una vida buena, entonces eh, yo siempre digo yo tuve tres cosas que a mí me salvaron y creo que las tuve de, de chiquita y creo que también es un poco la genética también del, de, de la familia, ¿no? Eh, en mi caso lo, lo que me salvó fue la fe que en mi caso la, la tengo y porque en Dios Sí, yo creo en Dios. Que y católica. Católica. Y, y, y la realidad es que, para afrontar ciertas cosas, eh, a mí me, me ha resultado, respeto a quienes tendrán, cada uno tiene lo suyo, sí, sí. Su, su creencia. El amor, porque mi familia, fue, somos cuatro, más mis tías y todo eso, pero reina una cosa de armonía, no hay grandes peleas, no hay nada. Eh, después el amor hacia los amigos y después la pareja esto lo otro y el humor, el humor me ha salvado pero lo que me ha salvado es el día de hoy y el humor negro que me tengo que te <laughs> tengo que tener un cuidado Jorge porque decís cualquier barbaridad y tengo, al trabajar en esto en en, en en, con gente con discapacidad, no puedo decir todo lo que pienso, pero el humor me ayuda. Y sí, vos imagínate que... No, bueno, pero estás autorizada, Podés joder con el tema mucho a ver, más ver, Yo juego conmigo, conmigo misma, Bueno, entonces... Claro. Eh, pero el humor es lo que ha, lo que nos ha unido. Yo me acuerdo que entró un paciente que apenas podía caminar y se le cae el bolso. Y el paciente no quería tener hacer terapia y lo mandaban ¿no? en la clínica. Yo lo miro, él me mira, y yo lo miro y le digo, ¿quién de los dos levante a este bolsón? <laughs> Entonces eso hace que también puedas tener una entrada, pero a mí yo a veces miro para atrás o, o por ahí me pasaba con mi mamá de pasar situaciones tremendas, de algún estudio, esto y lo otro, y después llegar a casa y acordarnos de una situación ínfima y matarnos de risa. Entonces eh, el humor... Eh, el humor negro a mí me ha sido útil o es el que naturalmente me sale, uh -huh. eh, pero la realidad es que el humor es, es genial. Y después el recurso también, yo siempre digo, escribir para mí es sanarte. Bueno, porque es catártico de alguna manera. Catártico, ¿no? claro. entonces es el... el, el ¿Qué, ¿Qué escribís sobre qué escribís? mira, ahora estoy, estoy cambiando, es más, eh, ahora voy a empezar un taller literario nuevo. Yo, ah, pero sabés, escribí ficción y así? Yo escribí un libro en el que. Después te voy a dar uno que. Sí, traje, claro. En el que conté, eh, más que nada. Yo, al meterme tanto en la intimidad de los otros, yo sentía que esas historias, habían historias de amor que merecían ser contadas. Ah, qué lindo. Historias de dolor que merecían ser contadas. Eh, pero es un, ese libro es un cocoliche porque también escribí un cuento de fútbol. Está bien leí Sacheri y me copé, Ajá. entonces eh, dije, bueno, escribo un juego de fútbol. Eh, pero, pero más que nada la idea era transmitir cómo yo vivo la vida. Es, es un poco autobiográfico, eh, por, se llama la intimidad descalza. ¿Por qué? Porque yo siento que esto tam, estamos teniendo una intimidad, porque yo cuando charlo, charlo con, con el alma abierta, o Ajá. sea, entonces... Intimidad es diferente a una entrevista, no lo sé en términos periodísticos. Sí, sí, como sí, lo sí, sí, entiendo. Y descalza porque es yo... Linda vida, descalza. Descalza es linda la idea de descalza. Descalza es que casualmente porque yo digo, eh, si bien no puedo caminar, es descalza como yo vivo la vida, sintiendo todo. Eh, claro. Eh, y además una de las cosas que extraño eso sí, es tocar el pasto mojado, el no, pasto mirá. o el lomo de un perro. Mm. Eh, entonces, eh, descalza, está mirando por la vida.